En ese momento la gente no era tan consciente del cambio climático que vivimos hoy. Porque es como la multa. Te duele cuando te tenés que pagarla, cuando pones la plata en el bolsillo. Bueno, yo haría una comparación con esto. Ahora la gente se queja de que los rayos solares te afectan la piel. Se está hablando de cáncer de piel como no se hablaba antes. Es un boom el tema. Pero ¿cuánto tiempo pasamos luchando? Y yo no me puedo poner en primera persona, pero ¿cuántos salteños pasamos luchando para poner a la gente al tanto de lo que podía suceder y que se cubriera? No solamente que se cubriera, que no saliera en las horas pico, que son las peores, ¿no es cierto? Fenómenos naturales que han contribuido, como el caso del volcán chileno, por ejemplo. También, también. Tremendo, porque ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que las cenizas del volcán que están en el Océano Pacífico, casi, más de la cordillera, iban a incidir de la manera que incidieron y que impidieron el transporte y se dispersaron por el mundo, ¿no? Hay, eso pienso que son acontecimientos tremendos y son ejemplos que nos está dando la naturaleza con los daños que le hace el hombre. Laura, hoy por ejemplo que podemos ver, bueno, los efectos de la ola polar, por ejemplo, en el hemisferio norte, y ya se escucha hablar a los vecinos de Salto en la calle de que vamos a tener un invierno crudo, teniendo en cuenta también, bueno, las altas temperaturas de este verano. Pero he escuchado a más de un vecino decir, este invierno va a ser frío de verdad. Sí, el invierno frío de verdad, y estos calores, ¿no? Y calores con una diferencia enorme de humedad. Pero es lo que lleva a la gente de alguna manera a tomar conciencia. Claro. Como usted decía, antes no se hablaba tanto, no se tenía tanta no. conciencia. ¿Sabes, Víctor, una cosa? Yo pienso que antes no nos llevaban tanto el apunte, y ahora la gente se está dando cuenta. Además, el cambio climático ha traído a nuestro país, gracias a Dios que estamos libres todavía del dengue, porque este mosquito Aedes aegypti hubo siempre, pero no en la forma que hay ahora, que tenemos que estar con enormes precauciones para que no, los mosquitos Aedes están, no están infectados, pero no tener contacto y cuidarnos de los mosquitos porque estamos rodeados de ellos. Además, eso lo trajo el cambio climático. ¿Por qué? Porque calor y humedad es el caldo de cultivo para que se puedan reproducir y salir al aire. Ahora, ¿cuánto da la radio? Yo siempre digo una cosa, y le digo a los oyentes, la radio es gratis prácticamente. El diario dice, la prensa, sí, bárbaro, habla, pero el diario hay que comprarlo. Y eso es el gran mérito, ese es el gran mérito de poderse comunicar, tener contacto con la audiencia, y no solamente tener contacto, informar. Informar desde todo punto de vista, sin color político ninguno, que me parece que llega mucho más que teniendo una posición determinada de un color, no. Lo importante es que nos sumemos todos a esa tarea, que es una tarea difícil, ¿no es cierto? Es difícil de concientizar a la gente con un problema como este. Ahora, el apoyo y la radio con el programa, creo no ser la única que pueda tener el programa, pero tengo entendido que como Radio Libertadores tiene un amplio espectro, la satisfacción muy grande mía es que mis alumnos de la Escuela Italiana de Salto Grande me conectan en Italia, y en Italia escuchan Libertadores. Tengo un primo que vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, y también escuchan el programa. Son satisfacciones
pero no satisfacciones por mí, sino satisfacciones por la radio. El hecho de poder salir al aire y poder el mundo escucharnos es grandioso. Confirmando de alguna manera lo que decía Di Giacomo, cuando estábamos en lo previo a que diera apertura la radio y en la vereda frente a la sede de Uruguay 1416, y bueno, con esa expectativa de gente joven que le decíamos en aquel momento, tenemos que ser la mejor radio de Salto, y él nos dijo, para duplicar la apuesta, tenemos que ser la mejor radio del mundo, incluso con esa visión cuando aún no teníamos internet. Hoy en día se está dando, como usted señalaba, la posibilidad de que en Italia, por ejemplo, nos estén escuchando. Bueno, se está confirmando de alguna manera lo que él pensaba. Sí, fue un gran... Primero, te puedo decir que para mí Chencho fue un gran amigo. En todas esas circunstancias, porque cuando los acontecimientos que sucedieron para el cierre del horno de residuos hospitalarios, yo viví momentos muy tensos y momentos difíciles, que no sé si otro dueño de radio me hubiera apoyado. Sin embargo, tuve el apoyo incondicional de Chencho. Y incluso más, y ahora me voy a correr unos añitos anteriores a este, un día me dijo, ¿viste, Laura, que hay un proyecto sobre represas sobre el río Arapey? Dice, ¿por qué no te involucras en eso? ¿Querés que yo hable con alguien? Digo, no, por favor. Y cuando quise acordar, me llamaron para integrar un conjunto de gente totalmente apolítica para trabajar en el proyecto represa sobre el río Arapey, que ahora quedó en agua de borraja, ¿no? No ha pasado nada con eso. Pero yo le decía a Enrique, un día vine tan mal de una reunión, porque veía que aquello no salía a pesar de la integración de, incluso el ministro Tabaré Aguirre integraba la comisión esa. Y vine y le dije, ¿sabes una cosa? Qué feo lo que voy a contar, ¿no? ¿Sabes una cosa? Tengo unas ganas de ir al cementerio y pelearlo a Chencho por donde me metió, porque qué rabia me da lo que está pasando. Y este fue él el culpable. Pero digo, cuánto agradecimiento, cuánta cosa tengo para agradecerle. Y ahora que tanto Enrique como Marcelo son continuadores de la política de su padre dentro de la radio, y todos integramos esta verdadera gran familia, que es también la mía, ¿no? A través del tiempo. Y vos, que estuviste en la radio desde que la radio Libertadores salió al aire, podrás saber que sos nuestra familia, que somos para todos los momentos. Y es un recuerdo lindo, y es lo más lindo que puede dejar un individuo, es dejar un buen recuerdo. Y ese es el recuerdo que tengo de Chencho y de la amistad a través de los años, y que haya sido el creador de todo esto que vivimos. Así que estos 15 años son 15 años de fiesta, ¿no? Y muchas gracias, Víctor, porque compartimos. Hemos compartido los dos momentos muy lindos de la radio. Gracias por el informativo, escuchado por tanta gente, ¿no? ¿Te habrán dicho? ¿Sí? Me han dicho. Bueno, a los oyentes que han sido los que han jugado un papel fundamental en la radio, que considero que es una de las radios, si no la más escuchada en Salto, también nuestro agradecimiento, ¿no? El agradecimiento de todos. Y felices 15 años. Gracias, Laura.